Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Hoy vamos a continuar más o menos donde nos habíamos quedado. Permítanme que encuentre mi lápiz. Aquí está. Ok, no sé si Marcos tenía una pregunta antes de empezar, que levantó la mano. Quería preguntarle si se mantiene en pie la fecha de examen. ¿Está para cuándo? Este viernes. Permítame. Déjame checar una cosita. Ah, ok. No, sí, el examen tendríamos que moverlo un poco. Porque sí, ya tenemos todavía por la primera semana en sí del contenido. Entonces, no, por eso todavía no va a ser esa fecha. Prácticamente vamos a tener que moverlas casi todas. Entonces, por eso no hay problema. Pero sí, no sería este bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a ir continuando con nuestro desarrollo. Hemos estado estudiando entonces técnicas de demostración aplicadas o aplicándolas a teoría de números. Entonces ya estuvo viendo unas cuantas veces el método de demostración directa. Vamos a aplicarlo una vez más para demostrar esta propiedad que se cumple para los números racionales. Y es que tenemos este teorema. El cual nos dice que la suma de números racionales es racional. Vamos a puntualizarlo un poco más. La suma de dos números racionales es racional. Vamos a demostrar este teorema utilizando el método de demostración directa, tal como lo hemos venido estudiando. Entonces, bien. Entonces, nosotros partimos escribiendo primeramente esto, este teorema, como un enunciado universal. Entonces, esto nos va a quedar que, en primer lugar, como para todo número R y S que sean racional, se tiene que R más S es racional. O dicho de otra manera, para todos R y S, si R y S son racionales, entonces R más S es racional. Bien, nosotros podemos escribirlo de cualquiera de estas dos maneras. Al final de cuentas, el inicio de la demostración va a ser similar. Vamos a decir, sean R y S números racionales fijos pero arbitrarios. Esa es la única condición que se nos pide, que sean racionales. Entonces, vamos a ver, vamos a expandir un poco más eso. Como R es racional,
Entonces existen enteros A1 y B1, tales que R es igual a A1 entre B1 y B1 es distinto de 0. Esto es directamente de la definición de ser racional y pues vamos a hacer lo mismo con S también. Como S es racional, entonces van a existir enteros A2 y B2, tales que S sea igual a A2 entre B2 y B2 sea distinto de 0. Ok, entonces ya con esta expresión nosotros ya podemos intentar demostrar que la suma de R y S va a ser un número racional. Entonces, veamos que R más S, nosotros lo podemos escribir como A1 entre B1 más A2 entre B2. Y pues aquí usamos nuestros conocimientos de suma de fracciones para escribir esto como B1 por B2, A1 por B2 más A2 por B1. Y pues de aquí, y además, A1 por B2 más A2 por B1 es un entero. Por ser suma y producto de enteros, todos los A1, B1 y A2 y B2 son enteros, así que esto es un entero. Y B1 por B2 es un entero que no es cero. Y esto último lo tenemos que justificar, porque este denominador es un entero, esa parte está fácil porque es producto de enteros, pero ¿por qué es distinto de cero? Eso es lo que tenemos que escribir en una línea aquí. Entonces simplemente y B1 y B2 son enteros que no son cero. Eso lo habíamos dicho que iba a quedar con ese asterisco ahí. Y solo nos resta escribir una pequeña justificación después. Pues, en lugar de decir pues, puedo decir por la propiedad o el principio, no recuerdo cuál nombre habíamos utilizado. Vamos a decirle propiedad del producto cero. Ese en esencia decide que para que este producto fuese cero, los dos tienen que ser cero, al menos uno de los dos tiene que ser cero, o dicho de otra manera, por la contrapositiva, si estos dos son distintos de cero, entonces, el producto también va a ser distinto de cero. El caso es que con la propiedad del producto cero podemos justificar que este denominador es distinto de cero, así que esta parte es necesaria especificarla. Ok, entonces ya tenemos todos los ingredientes que queríamos. Tenemos a R más S como una división de dos enteros y el entero de abajo, el denominador, es distinto de cero. Entonces, la conclusión es, por lo tanto, R más S es racional. Así, la suma de dos racionales es racional. Ok. Y aquí terminaríamos la demostración. Entonces, de nuevo, no fue nada más que ir aplicando
Consecuentemente, el método, las definiciones y el método de demostración directa, siguiendo prácticamente el mismo esquema de antes, solo que ahora aplicando las definiciones de número racional. Entonces, hasta ahí no es mucha la complicación. Sin embargo, era algo que ocupaba que trabajáramos, una demostración aplicando nuevos conceptos. Pueden observar que la estructura es en esencia la misma. Una vez teniendo cómo es el teorema, pues, o cómo está redactado, nosotros construimos nuestros elementos fijos pero arbitrarios y pues luego comprobamos nuestra propiedad para esos elementos fijos pero arbitrarios y luego concluimos en sí para todos. Ok, entonces hasta el momento todo lo que hemos hecho es estar utilizando las definiciones para hacer demostraciones. Y pues no siempre es así. Algunas veces nosotros hacemos demostraciones a partir de otros teoremas. Entonces, a continuación vamos a probar una propiedad que parece bien inofensiva, pero el objetivo fundamental es utilizar este teorema que acabamos de comprobar. Entonces, esta propiedad o teorema, como le queramos llamar, y es que el doble de todo número racional es racional. Ok, bueno, vamos a demostrarlo. Entonces, vamos a ver. Primero, aquí lo que estamos diciendo es que para todo R, si R es racional, entonces 2R es racional. Ok, este podría perfectamente probarse por definición y expresar a R como A entre B, como lo hicimos en el anterior. Luego multiplicar la fracción por 2 y luego concluir de que el número es racional. Perfectamente podremos seguir esa línea, pero vean lo que voy a hacer ahora. Y voy a empezar diciendo sea R racional, fijo pero arbitrario. Ahora, sin necesidad de escribir lo que les estaba diciendo, de escribir a R como una fracción y eso. Veamos que dos R se puede escribir como R más R. Y como R es racional, por el teorema anterior, por el teorema anterior, 2R es racional. Ya está. Ya no hay mucho que más que demostrar. Porque el teorema anterior me decía que la suma de números racionales es racional. Y aquí estoy escribiendo a 2R como suma de dos racionales. Así que si utilizo el teorema anterior o la propiedad anterior, entonces ya tengo demostrado lo que quería. Eso fue mucho más corto. Entonces, así, el doble de todo número racional es racional. A ver, si tuviéramos que demostrar esa propiedad, tendríamos que demostrar el teorema anterior primero. Sí, en este caso, pues si directamente se les preguntara probar esta propiedad y se quisiese hacer de esta manera, entonces habría que demostrar el teorema anterior primero. Sin embargo, en ese caso, si directamente se le pidiese probar esto, sin haber probado el teorema anterior, prácticamente sale mejor hacerlo por definición, escribir a R como fracción y luego 2R como una fracción donde el denominador no sea cero.
Entonces, si directamente el ejercicio fuese probar esto, saldría mejor hacerlo por definición. Pero aquí aprovechamos el hecho de que ya teníamos el teorema anterior, ya lo teníamos establecido, entonces es una herramienta que ya tenemos para realizar demostraciones, entonces aquí la aplicamos. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a hacer este ejercicio en el cual se nos pide, y también lo voy a hacer yo, es decir, voy a suponer que lo siguiente ya se probó. O suponiendo que ya se probó o ya se probaron las siguientes propiedades. Y esta la voy a escribir más que todo porque yo también voy a suponer ya para examen que estas propiedades que voy a enumerar son ya están probadas, es decir, no voy a exigir que se prueben de nuevo las que voy a enumerar, así como todas las propiedades que, o una de dos, o que he demostrado o que he dicho que las usemos sin demostración. Entonces, si yo he demostrado una propiedad, usted la puede utilizar sin ningún problema. Y si yo le dije esto, ya lo vamos a suponer por hecho, entonces también lo podemos utilizar. Pero aquí en una pequeña lista vamos a suponer estas también. Entonces, vamos a suponer que la suma. Y aquí entre sumas pues está también implícito la resta, porque es sumar simplemente el negativo. La suma y producto de números pares es par. También que la suma de números bueno, de dos números impares es par. Okay, el producto de dos impares es impar. Y bueno, antes de seguir, solo les dejo el comentario que si algún ejercicio de examen fuese literalmente demostrar esta propiedad, usted no puede venir y decir, bueno, eso ya se suponía que estaba demostrado. Lo que le estoy queriendo decir es, bueno, para todos los demás ejercicios, suponga que esto se cumple, pero si yo le pido demostrar literalmente lo que está escrito aquí, entonces tiene que desarrollar esa demostración. Por lo tanto, las demostraciones de las propiedades que voy a colocar aquí sería muy adecuado que o ya las tuviesen probadas o que supiesen cómo va la demostración. Porque a pesar de que vamos a suponerlas para el resto de ejercicios, no quedan exentas a que se pidan demostrarlas como tal. Entonces, vamos a ver, quedan unas cuantas. El producto de un entero par y uno impar es par. Aquí, la suma de un entero par
y un impar es impar. Y quedan dos más. Bueno, Espérate. Dígame. creo que escribía dos veces una ahí en el cuatro. Vamos a ver. Ah, sí. Aquí solo era uno. Listo. Que la suma o resta, no importa en sí, de un número par con uno impar es impar. Vamos a ver. Y pues básicamente estas. Entonces, suponiendo que ya probamos todo esto, demuestre que si A es par, y B es impar, entonces A cuadrado más B cuadrado más 1 entre 2 es un entero. Ok. Y aquí, al igual que el anterior, nosotros podemos hacerlo directamente por la definición, es decir, podemos escribir a A como 2 por un entero. Y a B como 2 por otro entero más 1 y luego llegar a que todo esto es un entero. Eso es posible también, es válido. Sin embargo, aquí el objetivo es, o el objetivo del ejercicio como parte de la clase es, el utilizar propiedades ya demostradas para demostrar otra. Entonces, vamos a ver. Como aquí nos dicen que quién es A y quién es B. Entonces no hace falta escribirlo, sean A y B enteros fijos pero arbitrarios, porque aquí ya nos están diciendo, ya nos están dando los enteros, así que prácticamente esa parte la podemos omitir y podemos empezar a hablar de estos dos. Entonces, si A es par, ¿qué puedo decir yo de A al cuadrado? Entonces, bueno, como A es par, en la propiedad 1 dice que el producto de números pares es par. Entonces venimos nosotros y decimos, como A es par, por la propiedad 1, A cuadrado es par, porque A cuadrado se puede escribir como A por A, y eso sería un producto de números pares. Luego, para B cuadrado podemos decir algo parecido. Como B es impar, por la propiedad, pero esta vez no sería la 1, sino que sería la propiedad 3, el producto de dos impares, entonces B cuadrado es impar. Ok. Bueno, ahora tenemos que A cuadrado es par y B cuadrado es impar. Entonces, A cuadrado más B cuadrado es impar por la propiedad 4. No, la 5. La suma de un par con un impar es impar. Por la propiedad 5. Y luego, A cuadrado más B cuadrado más 1 es par por la propiedad 2. La suma de dos impares es par. Entonces, A cuadrado más B cuadrado es impar, 1 es impar, entonces la suma de dos impares es par.
por la propiedad 2. Entonces existe un entero K tal que A cuadrado más B cuadrado más 1 es igual a 2 por K, porque eso es un número par. Entonces de aquí ya lo tenemos porque podemos escribir A cuadrado más B cuadrado más 1 entre 2 igual a K. Y como K es un entero, ya está. Y tenemos que K es un entero. Y no tenemos, mejor voy a escribir teníamos que. K es un entero. Por lo que A cuadrado más B cuadrado más 1 entre 2 es un entero. Vamos a ver, creo que había una pregunta. Aquí no ocuparíamos demostrar que uno es impar. Es que el objetivo, si de repente al principio lo hacíamos, era para ir practicando las nociones de las definiciones, pero pues lo que sí podemos suponer es que los números que ya sabemos que son impares, pues son impares, como 1, 3, 5 y así. Y los números que son pares, pues ya podemos suponer que son pares, como el 0, el 2, el 4, menos 2, todos esos. Entonces, cuando se trata de números concretos, vamos a suponer que son, o sea, no vamos a demostrar que son pares o que son impares. Ya si se trata un número que está detrás de una variable o de un nombre, así como A cuadrado o B cuadrado, ahí sí hace falta demostrarlo, pero ya si se trata del número concreto, ahí no. Bien, entonces aquí, como pueden ver, aquí y demostramos que esto era un entero utilizando estas propiedades. No todas, de hecho, pero sí estas propiedades. Y pues eso es algo que suele suceder en matemática, que nosotros queremos probar una cosa y en lugar de irse a la mera definición, donde a lo mejor todo pues se puede llegar por esa vía, pero puede tardar bastante, entonces otra vía es tomar un resumen de las propiedades ya probadas y empezar a utilizarlas a conveniencia. Y es por ello que les voy recomendando que en una especie de una cuadernito de notas o en una página aparte, como ustedes gusten, vayan tomando notas de propiedades que vamos demostrando, propiedades que ya vayan siendo comprobadas, o prácticamente la idea es construir un arsenal de propiedades que nos ayuden a demostrarlo, de diferentes propiedades, así como esto. Entonces, si usted va tomando en un cuadernito notas y va poniendo aparte todas sus propiedades, ¿cómo sería la solución? Pues simplemente usted viene y dice, porque no siempre las va a poder enumerar, ¿verdad? Entonces, una opción es esta, enumerar las propiedades que va a utilizar, y luego hacerlo así. O también otra es decir, como A es impar, tenemos que, y en lugar aquí de escribir propiedad 1, decimos, tenemos que el producto de números pares es par. Entonces, prácticamente enunciar o copiar toda la propiedad que ya estaba demostrado, que ya la teníamos ya las teníamos dada, y escribirla en la demostración. Entonces, si yo aquí digo, por ejemplo, en lugar de propiedad 1, hubiese escrito como A es par y el producto de pares es par. Entonces, A cuadrado es par. Si hubiese escrito eso, sería lo mismo que haber escrito por la propiedad 1, habiendo escrito la propiedad 1 aquí arriba. Entonces puedo escribirlo también de esa manera, escribiendo directamente la propiedad y dentro de la demostración. Entonces aquí podría ser algo parecido, como B es impar y el producto de impares es impar.
Eso vendría a reemplazar por la propiedad 3. Entonces, si usted no tiene escrito una lista de las propiedades que va a utilizar como para poder enumerarlas y para poder referirse a ellas, entonces otra opción es escribirlas, así como lo estoy haciendo aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, entonces a cuadrado más b cuadrado es impar, pues la suma de un par con un impar es impar. Y así, esa sería la otra forma alternativa. Si no las tenemos enumeradas, pues irlas escribiendo en el texto. Eso lo que hace es que sea un poquito más amplio, pero igual bastante metódico, bastante ordenado. Entonces, no hay mucha pérdida. Simplemente es las justificaciones, escribirlas tal cual en lugar de tenerlas enumeradas. Cualquiera de las dos formas es válida. Lo que pasa es que a veces cuando uno va escribiendo la demostración, uno no sabe de antemano cuáles son las que va a necesitar. Así que usualmente es más típico hacerlo de esta manera, cuando uno va escribiendo las justificaciones en la misma línea. Entonces, esto es lo que tengo en azul, es lo más típico. Sin embargo, una forma también elaborada es, bueno, ya sé que voy a utilizar esta propiedad, entonces le voy a llamar 1 y le voy a escribir de primero. Luego vengo y digo, como b es impar, voy a utilizar esta propiedad que escribí en azul. Entonces, a esa la voy a llamar, por ejemplo, propiedad 3. Entonces, vengo y digo, bueno, por la propiedad 3, y arriba escribo cuál sería esa propiedad 3. Entonces, no sé si me doy muy entender muy bien a lo que me refiero con esto. Si hay preguntas, por favor, las evacuamos ahorita. Entonces creo que se entendió bien lo que quería decir. Dígame. Una pregunta, licenciado. Si no tuviésemos ahí en el enunciado que nos indicaran que A y B es par, perdón, que A es par y que B es impar, entonces tendríamos que demostrarlo. Sí, correcto. Aquí, aunque en ese caso, esto no sería siempre cierto, porque si A y B fuesen pares, esto no sería, perdón, se me fue el mouse, esto no sería un entero. Entonces, en este caso está puesto así, porque si no, esto no necesariamente se cumpla. Pero eso sí, si al final de cuentas no tuviésemos esta información en el enunciado y nosotros la utilizáramos en la demostración, entonces sí sería necesario demostrar que A fuese par y B fuese impar, en caso de que no se nos diera en el enunciado y lo necesitáramos en la demostración. Okay, gracias. ¿Listo? Ok, entonces eso prácticamente culmina en la sección 4.2 del libro. Entonces ya tienen habilitados todos los ejercicios de esa sección para irlos revisando. Y pues vamos a ir empezando con la sección 4.3, donde hay una de las definiciones más importantes de teoría de números que no podemos darnos el lujo de obviar. Entonces, la sección 4.3 está orientado al tema de divisibilidad, de divisible, entonces divisibilidad. Entonces, aquí, en esta sección, lo que a nosotros nos interesa es estudiar cuando un número puede ser dividido, o cuando un número entero puede ser dividido por otro número entero sin dejar residuo. Y luego ya vamos a estudiar cómo la divisibilidad nos sirve para determinar esos residuos. Entonces, antes que nada, vamos a establecer una definición, que es la definición de divisibilidad. Entonces, si n y d son números enteros
con d distinto de 0. Entonces partimos de eso. Esos son como nuestros criterios para poder definirlo. Entonces decimos que, o lo escribí aquí de corrido, decimos que n es divisible por d, que en símbolos eso es así, n divide a d, y aquí hago énfasis en la notación, esta es una línea vertical, así que no lo escriban de esta manera, no lo escriban ni así, ni así, ni de ninguna forma inclinada, siempre es vertical. Y no, esto no significa n entre d, en ningún momento está diciendo esto. Tienen que ver, pero no, esto es un número, esto es solamente una expresión que indica esta propiedad. Así que con respecto a la notación, no pongan la línea inclinada, y con respecto a la interpretación, no vean esto como un cociente o como una división. Esto es simplemente algo en símbolos para describir esta situación, y esto de abajo es un número. Entonces esto es un número y esta es una propiedad. Entonces no pueden ser iguales. Y estos son errores de notación. Hasta los voy a poner un poquito separados. Y estos son... estos dos son errores de notación. Entonces, esto es en símbolos. Ya vimos qué es y qué no es, para que lo tengamos en cuenta. ¿Y cuándo vamos a decir esto? Decimos que n es divisible por d. Permítanme. Ok. N es divisible por d. Sí, solo sí. Existe un entero Q. Tal que N es igual a Q por D. Entonces, para familiarizarnos con el porqué de a este se le llama Q y a este D, es para facilitar recordar qué son. Este D es tratado como el divisor y esta Q como el cociente. ¿Y por qué se usa Q en lugar de una C? Es porque se trae la Q a partir del inglés, que es quotient, que es cociente en inglés. Entonces, de ahí los nombres de las letras. El N es por ser el símbolo por antonomasia de un número entero. Entonces, si nosotros podemos escribir a n como un número entero q por d, entonces nosotros escribimos que n es divisible por d. O también hay otras interpretaciones. Otras interpretaciones para decir que n es divisible por d. Entonces, otras interpretaciones son que n es un múltiplo de d. Lo cual tiene perfecto sentido, porque si n cumple esto, entonces es un múltiplo, porque lo estamos multiplicando a d por un número entero. Entonces es un múltiplo de d. Tiene perfecto sentido que se interprete de esa manera. Otra interpretación posible es que D es un factor de N.
lo cual tiene perfecto sentido porque aquí yo estoy factorizando a n como q por d. Estoy escribiéndolo en factores, así que d es un factor, es una interpretación también razonable. Y decir que d es un divisor de n también es razonable porque n puede dividir, perdón, d puede dividir a n y el resultado sería q. Entonces, y la última interpretación, que es simplemente para simplificar, es que podemos decir que d divide a n. Esta última es más que todo una forma corta de decir que n es divisible por d. Podemos decir como d divide a n. Y solo permítanme que cometí un pequeño error con la notación. Porque era en el sentido inverso. Era d divide a n. Y esta última es la que se suele usar más porque es la que más se asemeja a esta situación. Que esto se lee así, d divide a n. Entonces, y ahí de nuevo, para decir que n es divisible por d, nosotros escribimos el símbolo así. El d primero, luego la línea que es divide, y luego n. Entonces, incluso lo voy a colocar acá abajo. D divide a n. Donde esta d es la misma. Este divide a está representado por la barra. Y el n pues es esto. Y significa todo esto de aquí. En otras palabras, por decirlo así, el número grande va a la derecha. Y sobre eso ya vamos a establecer un teorema que hace más específico por qué el más grande, así entre comillas. Ok. Entonces, si n se puede escribir como q por un, o mejor dicho, d por un entero q, entonces es divisible. N es divisible por d. En otras palabras, d divide a n. Entonces, ya hemos estado en contacto con algo de divisibilidad cuando hablábamos de números pares. Si un número era par, entonces podíamos escribir a n como 2 por un entero. Entonces, en teoría nosotros ya vimos la divisibilidad por 2. Ya vimos cuándo un número era divisible por 2 o no. Entonces, eso ya habíamos ya sido un primer encuentro con divisibilidad. Y aquí lo vamos a generalizar para 3, 4, 5 y cualquier número entero. Entonces, también conviene tenerlo de esta forma. D divide a n. Sí, solo sí, de esta forma, porque d y n puede ser cualquiera, es un predicado esto. Sí, solo sí, existe k entero, tal que n es igual a d por k, o k por d, no importa. O podemos dejarlo como estaba arriba y dejarlo con q. Ok, entonces tenemos esto de aquí. También conviene tenerlo de esta manera para algunos determinados casos. Y recuerden que siempre todo esto tiene una restricción adicional, que es que en todo momento nosotros estamos diciendo que D es distinto de C. Y pues básicamente la razón es porque no nos interesa dividir nada entre cero. Entonces, si nos interesara dividir algo entre cero,
admitiríamos que D fuese igual a 0, pero como no, entonces D no puede ser 0. Ahora, N sí puede ser 0 perfectamente, sin ningún problema, pero D no. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver unos cuantos ejercicios para poner en práctica esta, la noción de divisibilidad. Ejercicios sencillos. Si yo pregunto, por ejemplo, si lo pregunto así. ¿Cuál sería la respuesta? Si lo pregunto de esta manera, tal y como está aquí. ¿Sería verdadero o sería falso? Ok, aquí podemos utilizar cualquiera de las interpretaciones. Si está escrito de esta manera, entonces recordemos que el primero es D, el de la derecha es N, y estaríamos diciendo que es 3 un múltiplo de 21. O que 21 es un factor de 3, 21 es un divisor de 3, 21 divide a 3. ¿Qué dirían después de ese análisis? ¿Qué es verdadero o qué es falso? Verdadero. No exactamente. 21 no puede ser un factor de 3, 3 es mucho más pequeño. Si fuese al revés, sí sería verdadero. Correcto. Al revés, sí sería verdadero. Aquí sí, estaríamos diciendo que 21 puede dividir a 3. Y eso es falso, no lo puede dividir, al menos no de forma exacta, que es lo que busca la divisibilidad, hacer la división de forma exacta, donde Q es un entero. Porque técnicamente nosotros aquí podemos escribir a 3 como 21 por un séptimo, pero esto no es un entero. Entonces, en términos de divisibilidad, esto no nos sirve para decir que es divisible. Otra forma de intentar llegar a que es falso es escribir 3 igual a 21 por Q. Y luego darse cuenta de que Q tiene que ser un séptimo y pues no es un entero. Entonces, como esto se puede escribir solamente para Q igual a un séptimo y esto no es un entero, entonces no es cierto que es divisible, que esta divisibilidad se cumple. Entonces tiene que ser falso. Entonces, ya sea por inspección lógica, ya sea por deduciéndolo a partir de esto, en ambos casos llegamos a que es falso. Y como bien observaba mi compañero, no me alcancé a fijar quién fue, pero si yo lo escribiese así y escribiese es 3 un factor de 21 o es 3 un divisor de 21 o es cierto que 3 divide a 21. En este caso, pues nosotros podemos afirmar en una primera instancia por lógica, podemos afirmar que es verdadero y más aún, nosotros podemos escribir que sí. Porque 21, yo lo puedo escribir como 3 por un entero, que es 7. Y 7 es un entero. Entonces, espero que con este par de ejemplos nos haya quedado claro el orden que se tiene que cumplir. Y vamos a seguir viendo otro más. Y si yo les pregunto si 5 divide a 40, en este caso, ¿sería verdadero o falso? Verdadero. 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 Correcto, 100 palabras está un poquito más fácil. 5 divide a 40, sí. Si pidiese una justificación, porque 40 lo puedo escribir como 5 por 8 y 8 es un entero.
Y ahora la importancia de que describir de que 8 es un entero es la misma importancia que tenía aquí escribir que Q no era un entero. Porque yo, técnicamente yo sí puedo escribir esto en el caso de 3, pero este número, este Q, no era un entero. Por eso es que es falso. Si ese Q hubiese sido un entero, sería verdadero. Y por eso es la importancia de, aunque sea mencionarlo, a pesar de que sea obvio, mencionar de que es un entero. Okay. Y vamos a ver. Ahora, es menos 32 un múltiplo de 16. ¿Qué diríamos en este caso? ¿Qué es verdadero o qué es falso? ¿Qué dirían ustedes en este caso? Yo creo que es verdadero. Y tiene razón. Es verdadero. Y, díganme. Porque 16 por menos 2, menos 32. Correcto. Así sería la justificación. Sí, porque menos 32 se puede escribir como 16 por un entero, que sería menos 2. Entonces, prácticamente lo único que hay que hacer es llevar todo a esta notación. Si usted logra llevar esto a, o la, el texto a esta notación, ya después usted sabe que el de la derecha tiene que ser igual a, al de la izquierda por un número entero. Entonces, ¿cómo llevarlo en palabras a la notación? Pues aquí está más o menos la tabla, por decirlo así. Aquí dijimos que menos 32 es un múltiplo de 16. Lo que se llevó a, si se fijan, están en sentido inverso, el n y el d. Así que 16 divide a menos 32. Eso va a cumplirse si existe un entero, tal que 3 menos 32 sea igual a 16 por ese entero. En este caso el entero fue negativo 2. Entonces, prácticamente aquí está la receta de cómo contestar a estas preguntas de verdadero y falso. Identifica cuál de estas opciones es, de ahí lo escribe de esta forma, y una vez lo tenga escrito de esta forma, solo encuentra si hay o no un entero que cumpla esto. Entonces, por último, vamos a ver. Esta no va a ser una pregunta de verdadero y falso, sino una pregunta de análisis. ¿Cuántos divisores tiene 0? Ok, entonces queremos saber cuántos divisores tiene 0. Entonces, primero, y para hacernos una idea, digamos que K es un divisor de 0. Entonces, ¿qué cumple K? K es un divisor de 0. Esto se puede escribir en términos de la notación como que K divide a 0. Lo cual es válido porque el único que no puede ser cero es el divisor. Entonces, si K divide a cero, significa que existe un entero Q tal que cero es igual a K por Q. Entonces, bueno, pero esto es un producto que me da cero. Entonces la propiedad del producto cero me dice que uno de los dos tiene que ser cero. Pero K no, porque K es un divisor. Así que como K es un divisor, no puede ser cero. Así que el único que puede ser cero es Q. Aparte no era complicado ver que si yo escribo
0, lo puedo escribir como 0 por K. Entonces, ahora pensemos un momento. ¿Quién puedo colocar en lugar de K? Todos los números. Correcto. Aquí puedo colocar a todos los números enteros excepto a 1. Y no me refiero al número 1, sino excepto al 0. Cero, porque el 0 no cuenta como divisor. Entonces, la respuesta sería infinitos. Ya si les preguntara cuáles, ahí sí me diría, bueno, todos los números enteros excepto el 0. Pero bueno, entonces, por ahí vamos a quedarnos hasta aquí. Entonces, pueden ir trabajando, por ejemplo, la sección 4.2, esos ejercicios. Vamos a ir con la 4.3, mañana vamos a seguir trabajando. Si quieren ir avanzando, pueden demostrar esto. Este es como una especie de ejercicio que igual lo vamos a hacer mañana, pero para que vayan practicando. Escriba los divisores de 1. Y pues eso quizás a usted lo vea muy, muy rápido y lo pueda determinar fácilmente, pero los dejo el ejercicio así abierto. Igual mañana lo vamos a hacer. Es solamente para que vayamos pensando y trabajando esa idea de divisibilidad. Entonces, a menos que haya alguna pregunta, terminaríamos por acá. Click. Dígame. La nota del examen todavía no está en el campo, ¿verdad? No, la nota del examen esa voy a estarla actualizando durante esta semana para que ya la puedan ir viendo. Pero sí, todavía no. En sí iba a trabajar este fin de semana, pero ya saben, estuve un poquito mal, entonces se los tengo pendientes. Sí. Gracias, Alex. Listo, entonces. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a seguir y vamos a quedarnos hasta aquí y continuar mañana. Gracias, licenciado. Buenas tardes, Alex. Listo, listo, tarde, igualmente. Dígame. Para encontrar cuántos divisores tiene un número, se descompone el número en sus factores primos y se hace el producto de sus exponentes más uno, ¿o no? Sí, ese... y es eso se podría demostrar. Sí, de hecho, se puede demostrar, pero necesitamos estudiar un poquito de combinatoria que va a ser al final. Pero sí se puede demostrar eso y, en efecto, esa es una propiedad bastante interesante que muy seguramente vamos a ir viendo cuando ya entremos en la parte del teorema fundamental de la aritmética. Pero sí, eso se puede demostrar con el elemento de combinatoria. Ok. ¿Listo? ¿Dice alguien más? Listo, entonces, sigamos mañana.